Bien, y seguimos con más de Elocuencia y ya los tenemos a toda, aparte de la banda, por así decirlo. Así que ya presentamos a Nova Más. Vamos a presentar a Matías, a Carla y a Lucía. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, bien, bien. Contento de estar acá. Sí, muy gracias bien. Gracias por la invitación. No, por favor, a ustedes. Bueno, cuéntenos, porque ustedes ya son, ya han venido a esta casa. Sí, ya, sí. Así que ya son parte, ya cuando una banda ya viene acá, ya son parte, listo, ya está. Se los anota en la lista de gente que ya son bienvenida. Pero siempre hay, los oyentes siempre hay alguno nuevo por ahí rondando. Y la primera pregunta es la típica. ¿Cómo se formó la banda? ¿Desde cuándo que arrancaron? Y la banda, digamos que somos todavía una banda joven, tenemos más o menos un año y sí. algo. Se inició a principios de 2021, creo, ajá. ¿no? Sí, a principios. Fue un proyecto así como de coraje, no, podemos decirlo. Parece, no fue, perdón, pero no fue a final de 2021. No, bueno, fue... Ah, no, pero yo me perdí yo con la fecha. No, verdad, claro. Sí, nos juntamos en diciembre, pero en enero, ya del otro año, empezamos claro. con los ensayos, digamos. Fue como que se planteó un proyecto a completar temas claro. propios en un mes. O sea, fue ese, para ir a tocar a una fecha específica. Y ese fue, digo, por eso fue como con coraje, digamos, porque era como que no nos conocíamos, no habíamos tocado juntos. Bueno, armamos la banda, los temas propios, que con lo que conlleva hacer temas propios. Y estrenar en una fecha importante que era un evento grande que tocaban más de 20 bandas, que es la Brío Fest, que tocan en Pehuen. Y bueno, fuimos, encaramos y lo hicimos. Y de ahí en adelante siguió la banda. Ya después de esa fecha fue como diciendo, bueno, ahora vamos a armar, producir claro. los temas, ya encarar de otra forma. Digamos. ¿Cómo era que no se conocían? O sea, ¿cada uno eran amigos algunos? Claro, ¿o sí. se conocieron, no sé, no, sí. en otro lado? Yo fui la de la idea, digamos, y a ella ya la tenía, como viste, ya le había tirado la propuesta. Y después yo conocí a Nicolás, que es el baterista. Y gracias a él conocimos a Mati y al bajista, que había otro en ese momento, pero el que está ahora también fue por parte de ellos. O sea, por ellos nos unimos. Y el nombre Nova Más, ¿cómo surge? Es complicado eso. También fue como diciendo, tenemos un mes para hacer los temas y también tenemos para decidir el nombre porque tenía que claro. salir el flyer y el productor del evento me decía, che, decime así armamos. Y bueno, fuimos tirando y fue como un juego de palabras. Nova, que es la estrella, más que una estrella. No va más, el juego de palabras. Va por ahí. Y quedó ahí. No sé si quedamos todos súper contentos con el nombre, pero se fue armando y también marcó como un ya marca una personalidad. No, está bueno porque hoy justamente jodíamos con el nombre porque es algo como un juego medio claro. de palabras. No va más, no va más que, me decíamos sí. hoy. Y está bueno, bueno. ¿Cómo es el tema a la hora de componer? Porque, bueno, cada uno siempre tiene una esencia que le pone a cada composición. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se organizan? Bueno, digamos que ideas principales fui tirando yo, que ya tenía algunas cosas. Como, digamos, se presenta la idea del sí. tema. Y después lo trabajamos entre todos. Cada uno aporta lo suyo. Todos tienen como gusto diferente y a la vez en común. Y creo que bueno, ahí se arma como el ambiente de la banda. Uh-huh. Todos aportan lo suyo, entonces como creo que ahí está el género más o menos. Claro. Lo que hacemos, no sé si quiere comentar acá y respecto. No, sí que es algo así también. Sí, es como una amalgama ahí de estilos que cada uno, como dijo ella, tiene su estilo y su manera de tocar y todo eso y sus influencias y bueno, se junta todo ahí. Y para componer, claro, sí, ella viene con alguna idea o algo así. Pero también han salido temas de ya de tocar nosotros juntos. Claro, o sea, sí. se crea, empezamos a pagar y se crea algo y lo claro, vamos armando. Porque tocan varios géneros, no solo uno. Claro, es un... No sé, la banda sería un rock pop así, medio alternativo, pero a veces hacemos algo medio funky, después tiramos así un poco más... No sé, partes, me tengo un poco de punk, así, porque nos gusta divertirnos y también porque él tiene otra banda que también toca punk y qué sé yo, hay de todo, o sea. Sí, hay un poco de todo. Y nada, nos todo divertimos. Eso. Bueno, eso es lo principal, que no lo, o sea, que lo toman como parte de diversión y también de su trabajo, porque algunos, viste, la sufren con la concentración de no, hay que componer, hay que sacar estos tipos de temas, hay que sacar un EP o lo que sea.
Y eso está bueno porque también disfrutan de su trabajo y de la composición y de todo lo que van haciendo día a día. Ustedes habían hablado del Abrío Fest. Bueno, ¿cómo fue ese show que con tantas personas, tantas bandas, arrancaban recién a armar todo? ¿Cómo fue ese tema? Además, el Abrío sabía, es un festival que se hace en Pehuenco, que se repone con un montón de bandas locales, regionales también. Cuenten un poquito cómo fue esa primera impresión. Fue con mucho miedo, creo que hubo mucha cagada ahí. No sé, digamos que fue satisfactorio, fue bien, estuvo bien. Por ser, como decía, haber hecho en un mes todo. Claro, haber hecho algo en un mes, salir a tocar con temas propios, subirnos a un escenario así como era, que había un montón de bandas, un montón de gente. La pasamos re bien. Pero bueno, también era la primera vez de algunos de los integrantes que subían a un escenario. Claro. También la puesta de escena nosotras, que yo antes tocaba la batería, estaba al fondo, no me veía nadie, ahora pasamos al frente. Bueno, y así. Pero lo re disfrutamos y eso también nos abrió puertas para otras cosas. Este año volvimos al Abrío a hacer la revancha y salió mucho mejor. Estuvo mucho mejor, sí. Ya mucho más armado. Ya todos los productores del evento decían, se nota cómo crecieron de un año a otro, obviamente. Pero bien, eso, gracias a eso se fue armando, abrimos otra fecha, tocamos acá en Bahía, en el Encuentro de la Cultura, y así, bueno, voy armando de a poco. Pero ya con el proyecto creo que ya está definitivo, de que este mes ya terminamos con grabar para lanzar un EP, un tema o un single, con su respectivo video, si sale todo bien. Por eso, bueno, queremos que la gente acompañe también en las fechas, porque esa plata va a ir recaudada también, claro, para todo eso, ¿no? Los proyectos. Todo lo que lleva también conlleva el hecho de grabar y producir y todo autosustentado. ¿Y en el momento de subirse al escenario tienen alguna cábala que se pueda contar? No le rompamos la cábala. Tuvimos que romper algunas cábalas. De decir, esto no lo vamos a hacer más, por la duda. Por ciertas cosas que... Nada. Bien, tratamos de disfrutarlo, tratamos como que sea, viste, una reunión así de juntamos, comemos algo, tomamos. Tranqui. Vamos armando todo y después de tocar ya listo, bueno, ahí se relaja todo. Pero no, creo que no tenemos nada así específico, más que hablar de algo de cómo suena como el tema. Los últimos detalles. Claro, todas las cositas, pero más que eso no creo. Bien. Bueno, no sé vos, Meli, pero yo quiero escuchar algo de lo que hayan traído los chicos. ¿Les parece arrancar con algo? ¿Qué vamos a estar escuchando? Vamos a ver, ¿No lo ves? Puede ser un tema que también surgió ahí en los principios, se fue trabajando, se sigue trabajando. Bien. Vamos a probar con eso, si quieren. Dale. ¿Vale? Creo que me va a acomodar. Vamos a acomodar los mix. Ese es el ruido que se escucha de fondo es el asiento, digamos así. ¿Qué sucede? Ahí estamos, ¿cómo se escucha? ¿Bien? Ahí la gente, los operadores. Bien. Bueno, esto se llama No lo ves. Acá parte de los No va más. Aquí vamos. 1, 2, 3. Thank you.
Tremendo, tremendo. Estaba escuchando que es tan, tan armonioso, sobre todo con los coros sumado todo. Es tan lindo. Bueno, ¿de dónde salió ese tema? ¿Cómo fue compuesto? Fue gracias a unos trabajos del conservatorio. yo estaba estudiando música en ese momento y nada, teníamos materias donde nos ayudan a componer y demás. Uh-huh. Y fue como una idea principal ahí. Y después dije, está bueno esto, me gustó, vamos a trabajarlo. Y se fue armando. Y bueno, obviamente la letra después lleva como una historia detrás, ¿no? Obviamente. Sí. Pero bueno, ahí está, no lo ves. Y esto, escucharon un pedacito nada más, porque también está la batería. Tenemos bata, el bajo, y pedales en la guitarra, que da mucho efecto, le da un poco de sonidito. Por eso, bueno, podemos decir que invitamos a todos el sábado 29, el sábado que viene, en La Macanuda estaremos tocando junto a una banda amiga, Boqué, que unos chicos amigos que la rompen toda también. De acá de Bahía, ¿no? Sí. Son, claro, mitad de Bahía, mitad de Punta, de nosotros punta. Que también somos mitad de Bahía, mitad Punta. Que hace un año que están sin tocar, así que van a ir con todas las ganas de mostrar también material nuevo que están por lanzar dentro de poco. Uh-huh. Y ellos también hacen rock, pop, ahí, van por el género. Así que, bueno, ellos son los chicos de Boqué, también los pueden buscar, encontrar, y si no, nos van a ver el sábado y nos ven a nosotros también, que vamos a estar ya con la banda toda eléctrica tocando ahí. Excelente. Bueno, hablaste del EP. Sí. ¿Qué onda eso? Contame un poco más. Queremos saber. Por ahora, como primer objetivo, dijimos que este mes ya le vamos a meter a pleno. Ya tenemos como maqueteado los temas, hemos hecho grabaciones en vivo, ya tenemos como ideas de para, bueno, el tema que más o menos creemos que ya está 100% listo. Va a ser el que vamos a grabar ahora. Bien. Que le vamos a meter videoclip si sale todo bien. Oh, porque bueno, tenemos nuestro amigo ahí, Andrés, el bajista, que también está metido en la parte de audiovisual, así que lo vamos a explotar para que venga también y nos trabaje en ese segmento. Y también va a estar en la parte de grabación, porque como decíamos, es todo autogestionado. Claro. Así que mayormente se hace todo, vamos a tratar de grabar todos nosotros. Excepto lo que es máster, edición y demás, que ya eso se manda a otra persona más específica que va a trabajar plenamente en eso. Por eso necesitamos también que nos apoye la gente ahí yendo a ver, porque, bueno, como decía, ese dinero, esa recaudación va a ir todo destinado a eso. Uh-huh. Así que si sale todo bien, creo que en unos meses tenemos por lo menos algo subido a las redes, a todo lo que es los canales de música y demás. Y vamos a venir a darle difusión también. Sí, de una. A mostrar eso. Y son varios los que componen. ¿Qué les inspira? ¿Qué te inspira a vos como para componer? No, y creo que son momentos de distensión mayormente. Donde, por lo menos yo hablo de mi caso, donde te pones a jugar, ya sea con la guitarra, con lo que sea, melodías, se te ocurren ideas, o... Creo que a mí, por lo menos, no me sirve decir, bueno, me voy a sentar a armar algo. Capaz que sí, quedan ideas dando vuelta y quedan ahí. Y después con la letra son cosas que también, que va escribiendo, y después junto un rejunte de esto, esto queda bien con esto, esta historia la puedo acomodar. Pero no es que te sentás a escribir, sino capaz te baja algo y decís, bueno, voy a anotarlo por algún lado y después lo uno con algo, ¿no? Eso hablábamos con otros músicos, ¿viste? De cómo trabajan y que algunos hacen la armonía, después le ponen la letra, otro ponen la letra, después la armonía. Y eso es lo raro también. Yo creo que mayormente fui armando la letra y después le ponía la música, que a veces no es tan común, pero no sé, acá Mati también escribe, así que puede contar. Sí, bueno, ¿Qué te inspira? Y un poco todo me inspira, me acerco un poquito. No, me inspira, no sé, de todo también, pero más que nada también la música, el hecho de agarrar el instrumento y eso, y hacerlo sonar un poquito, ya me causa algo que bueno, me hace sacar melodías o qué sé yo, lo que sea, y nada, me lleva a algo siempre. A una canción o algo que por lo general nada me termina gustando, no sé, qué sé yo. A mí, ¿no? Tampoco soy de mostrar mucho mi música, salvo a ellos que me conocen y demás, gente que también me conoce, pero nada, o sea, un poco eso. Componés también, ahí tenés guardado en el baúl que no se puede abrir. Claro, sí, tengo ahí algunas rarezas compuestas, pero bueno. Ya llegará el momento para sacarlas a la luz, así que... Nada, pero sí, la inspiración viene más que nada de la música. Del instrumento, ¿no? Sí, sí. ¿Y algún sueño así que musical que tengan como banda? Y creo que
que también en un paso que lo estuvimos hablando, porque eso tenemos como repetir así reuniones, ¿viste? Bueno, vamos a charlar sobre esto, sobre me aquello, encanta, sí. Porque lamentablemente hay que hacerlo, ¿viste? Sí, hay que enfrentar cosas, tener conversaciones complicadas para cosas mejores. Entonces dijimos que el objetivo de tener un material ya para mostrar, que capaz que no es el... Capaz que sí, es un hit el tema que vamos a lanzar, ¿o no? Es un hit. Aparte de que es un hit, que es un buen tema, capaz que no es, claro, capaz que no es el mejor tema que van a escuchar en su vida, pero vamos a tener eso para mostrar, por lo menos, que es una parte nuestra. Que aparte es un tema que armamos ese mes que tuvimos, que fue el primer tema que salió. Y bueno, el objetivo de eso es mostrar para ya ir a encarar a participar en cosas más grandes, en festivales, en todos lados donde hay así... que vos podés mandar algo para mostrar, uh-huh. Te piden eso, justamente. Ah, sí. Entonces, bueno, necesitamos tener eso como para ya apuntar a cosas mayores, si se puede. Empezar a ir a más, o sea, que la gente claramente los conozca, que empiecen con más festivales. Con cosas más, sí, creo que nos gustaría tocar en lugares más grandes y compartir con otros músicos, que eso también nos gusta un montón. ¿Hasta ahora estuvieron tocando en algún otro lugar o se están guardando más y se están concentrando más en el EP? No, íbamos a tener una fecha hace poco, pero no, ¿cuánto hace que no tocamos? Del abril que no tocamos. Claro, justamente sí, hace como de 6 febrero, meses. Sí. Sí, más o menos hace 6 meses, por ahí que no tocamos. Bien. Pero bueno, también fue como un momento de reencuentro porque nos mudamos, hubo gente de punta que nos mudamos para acá, entonces armamos la sala acá y ya tenían que viajar y nos íbamos organizando y así, bueno, mientras pasó todo eso, ahora retomamos. Y ya para hacer la fecha y para, bueno, meternos ya de lleno. Uh-huh. Ahora ya dijimos, vamos a grabar y vamos a enfocarlo en eso. Claro. A menos que venga una fecha así súper... que aparezca una, porque no... Mientras tanto, no. Pero sí, hemos tocado en Punta, en Villa del Mar, en Acá en Bahía. ¿Este en año? Pehuen. No, el año pasado. Claro. Este año nada, fue no, Pehuen nomás. No. Bien. Y bueno, ahora voy. Vinieron tranquis, bien. Bueno, los vamos a sacar un poquito del confort. No, les queremos preguntar, ¿qué onda? Nosotros, a ver, nuestro programa se basa básicamente en todo lo que pasa en las redes sociales y todo eso. ¿Cómo se llevan con las redes sociales? Bien, tema manejo, marketing. Bien. ¿Bien? Va bien, sí. Tratamos de tener las redes activas. Bien. Por lo menos subiendo cosas, hasta subimos cosas chistosas de músicos. Bien. Por compartimos y eso que... Pero bien, la idea, bueno, también es activar ahí con cosas propias, sí. ¿No? Pero bien, creo que nos llevamos bien. Yo por lo menos me llevo bien. Acá los chicos son campeones. Yo lo traje en TikTok. Yo recomiendo con la banda. Un TikTok de la banda, lo fui presentando. Muy bien ahí. Bueno, vieron que también... últimamente se está utilizando eso con el tema de las bandas, no solo la difusión que pueden llegar a hacer o en festivales o lo que sea, sino que ahora las redes, cada vez que charlamos con algún entrevistado o algo así, las redes es como que últimamente están en el boom ahora de eso, de TikTok, presentación y la difusión de las redes sociales, que capaz antes no era tan el boom, no. Y ahora como que se empiezan a tocar para llegar a otros públicos también, ¿o no? Sí, por suerte es una herramienta súper accesible que tenemos todo y que nos ayuda un montón. Está bueno que llegamos en esta era. Tal cual. Antes era más complicado todo. Bien, bueno, chicos, recuerden el día, la fecha, con quién, todo, dale. Para todo. Sacar bien. Entrada, todo. Chile. Primero, nos pueden buscar en las redes, estamos como Nova Más Banda. Bien. Facebook, Instagram, y ahí se entera de todo también. Pero vamos a estar el sábado que viene, sábado 29, a partir de las 9, 10 de la noche, más o menos, en La Macanuda, bien. Moreno al 200, si no me equivoco, 300. Bueno, no sé, por ahí La Moreno. Macanuda. La Macanuda. Todos los conocen. Vamos a estar junto a Boque, una banda amiga, así que dos bandas, Nova Más y Boque, ahí en La Macanuda el sábado 29. Moreno 223. Ya. 223, estábamos al 200. Bueno, si quieren, se comunican con nosotros porque tenemos ahí una promo de anticipadas, que están las anticipadas a 1.000 pesos. Bien. Y en el Puata va a estar a 1.500, así que si se quieren... Una ganga, o sea, no tienen si excusas. Quieren, ya se ahorran ahí para después ir a tomar algo que dice que tienen precios accesibles. Así bien que, ahí. Nada, se comunican con nosotros ahí por Nova Más Banda en Instagram y charlamos, los anotamos. Muy bien, para disfrutar un poco, sobre todo el que puede tener vacaciones, también para disfrutar las vacaciones,
escuchar un poquito. Es el último fin de las vacaciones, ¿no? Cerramos sí. todo completo. Olvídate, estaba todo pensado, todo ideado. Bueno, gracias chicos, les agradecemos, la verdad. Espero que lo disfruten y sobre todo los mayores éxitos para este año. Gracias. Y obviamente queremos tener noticias cuando ya esté el EP, videoclip, todo. Bien, obvio. Sí, podemos, si querés, tocamos el hit y ya nos vamos. Olvídate. Así que dejamos que cierren con un temita y bueno, nos estaremos viendo en algún momento. No, gracias, gracias por la invitación, gracias por abrir las puertas, invitarnos a que compartamos acá. La próxima vendrán los otros chicos que faltan a hablar ellos, cuando vengamos a presentar ya el tema lanzado. Muy bien, bueno chicos, muchas gracias y los dejamos, finalicen ustedes con un tema. Bueno, gracias. Vamos a hacer el temazo. Bueno. De Mike. El tema se llama El Motivo y dice así. ¿Vamos? Dale. Vortex Rock, Vortex Bahía, 99.1.